A ver, jóvenes, ya estamos de nuevo aquí. Vamos a desarrollar la parte práctica de todos los conocimientos que hemos desarrollado en el tema de tejidos biológicos. Tenemos, por ejemplo, aquí algunas prácticas que lo vamos a desarrollar de forma conjunta. Y de esta manera vamos a poder consolidar todos los conocimientos que hemos desarrollado en la clase. Tenemos, por ejemplo, la definición de un tejido. ¿Qué es un tejido? Un tejido está conformado, como hemos mencionado, está conformado por células que tienen la misma forma y una función en particular, ¿no? Entonces, hemos definido aquí conjunto de células para realizar una o más funciones comunes, ¿no? Es la definición que se da a un tejido. Después hay un organigrama, donde menciona justamente en la parte superior el nombre, ¿no? Falta por completar. El nombre, y dice aquí debajo, se clasifican en, o sea, está preguntando los tejidos, ¿no? Los tejidos se clasifican en qué tipos, en tejidos vegetales, en tejidos animales. Eso es lo que hemos completado, ¿no? Los tejidos se clasifican en animales y vegetales. Y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos acá un pupiletras donde vamos a empezar a buscar los tipos de tejidos que hemos desarrollado justamente en la pizarra, ¿no? Y lo hemos buscado, cada uno de los tipos de tejidos que nos da como la lista para poder identificarlos en la pupiletra, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, los tipos de tejidos. Te preguntan acá, por ejemplo, que dibujes un tejido animal y un tejido vegetal. Hemos dibujado el tejido sanguíneo, ¿no?, como muestra, y el tejido conductor como muestra. De esta manera, por ejemplo, de esta manera, hemos desarrollado la tarea que nos mencionan ahí en la práctica, ¿no? Entonces son tejidos sanguíneos, que lo hemos graficado aquí, y los tejidos conductores, que lo hemos graficado en la otra parte de los tipos de tejidos, ¿no? De esta manera, jóvenes, hemos culminado con la clase. De esta manera hemos culminado con un tema importante para ustedes, para el conocimiento de la biología. Y vamos a reencontrarnos en una próxima oportunidad, en un próximo tema, jóvenes. Nos vemos. Chao.